Para Bianca. Bueno, primeramente, para no hacer tan largo este video, les voy a mostrar. Aquí tienen, a ver si lo pueden apreciar, un jabón de aloe vera. Este es con glicerina transparente. Les hice este otro, a mí que no me gustan los colorantes ni los aromas, pero hice este con apenas dos gotitas de colorante para que lo vean cómo quedan. Si alguna de ustedes quiere, ningún problema, le ponen apenas dos gotitas de colorante y así les va a quedar. Y tengo un plus que se los voy a mostrar a lo último. Bueno, ahora acá les voy a mostrar. Aquí tengo 100 gramos, a ver si se puede apreciar ahí, de glicerina cortada en cubitos, transparente. Aquí tengo 30 gramos de aloe, muy finamente picado, el gel de aloe. Aquí les muestro la planta de donde lo extraje, la penca de donde lo extraje. Es una planta que yo tengo aquí en mi casa. Es muy fácil esto de hacer. Ustedes la ponen unas horas, preferentemente de un día para el otro, en un recipiente con agua. Ella va a soltar toda el aloína que contiene. Les va a dejar muy, muy oscura el agua. Después la volvemos a enjuagar unas horitas más y cuando la tengamos completamente limpia, que no salga ningún color en el agua, bueno, la agarramos, le quitamos todas estas espinas, la pelamos y extraemos esta pulpa que es la que vamos a utilizar. Bueno, así que ahora, como esto, vieron cómo es magia. Aquí ya tengo disuelta los 100 gramos de glicerina para hacer este jabón, a los cuales les voy a adicionar mi aloe. Yo en este caso se lo voy a poner así porque es para uso personal. Acá lo va a utilizar mi marido en mi casa, que él tiene psoriasis. Voy a ponerle el aloe dentro de la glicerina. Vamos a mezclar con cuidado, a revolver. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir en el molde. Yo tengo este molde, como pueden apreciar ahí, que es, ay, disculpen, no sé qué me pasó, me trabé. Bueno, tengo este molde de silicona, eso les quería decir, tengo este molde de silicona donde ya descargué, como ven, exacta la medida para este molde, 100 gramos de silicón, de glicerina, donde le puse 30 gramos. Generalmente dicen 20, pero yo le pongo más, porque lo que queremos en realidad es que el jabón cumpla su función, que el aloe nos sirva. Y ahora me estoy viendo, les pido perdón,
Debiera de haber hecho esto de guantes, pero no lo hice porque de verdad lo decidí hoy a último momento y no me di cuenta de que ya no me quedaban guantes. Así que por eso no los tengo. Pero ustedes en lo posible en su casa, pónganse en guantes. Es una manera de protegernos, no sé, para que el jabón no se vaya a contaminar con nada. Pero yo tengo mis manos bien limpias, así que no hay riesgo ninguno. Bueno, Bianca, ¿querés saber algo de esto? Sí. Bueno, decímelo. De glicerina, en este caso utilizamos la glicerina transparente. Se puede hacer de igual manera con la blanca, pero yo lo hice con la transparente. Y quería saber para qué servían, que me estabas preguntando antes de comenzar el video. Este jabón de aloe, compuesto de glicerina y aloe vera, sirve para muchísimas afecciones de la piel. Como ya sabemos, el aloe tiene múltiples propiedades, pero en lo que concierne a nosotros, para el jabón nos interesa lo que hace en la piel. Y bueno, en la piel el aloe está indicado para psoriasis, para eczemas, para prurito, para todas aquellas afecciones que nos den cierto picor en la piel. Gracias a Dios yo no tengo ningún problema, pero mi marido sí. Él tiene psoriasis, entonces le elaboro el jabón con aloe vera y eso, miren, es buenísimo. Y el procedimiento sería este: pasar, humedecemos la piel, pasamos el jabón en círculos durante aproximadamente 3 minutos, luego enjuagamos y no secar. Ahí nos está siendo de gran ayuda el jabón de aloe. Si quieren, claro, para un mejor tratamiento, ¿qué más les puedo decir? Que consuman gel de aloe vera. Yo lo hago, gracias a Dios no tengo ningún problema. Ponemos el gel de aloe vera dentro de la licuadora, le podemos adicionar un poco de agua, licuamos y tomamos en ayunas. Es buenísimo. También para las personas que sufren de estreñimiento, que tienen tránsito lento, ideal. A nosotros ahora lo que nos interesa es lo que hace en la piel. Es antiinflamatorio, desinfectante, cicatrizante, nos da un gran alivio, nos da suavidad y claro que para las arrugas es de lo mejor. Así que con esta breve explicación les voy a dar el plus. Vieron que yo en la receta les pongo siempre y les digo: aroma y color opcional. La que quiere ponerle color le pone, la que quiere aroma le pone, pero a mí me parece que si queremos algo natural que pueda ser y sentir las propiedades de el aditivo que le estamos poniendo a nuestra glicerina, debiera ser solo eso, la glicerina, el aditivo y más nada. Vieron que yo igualmente a este, aunque no le puse aroma, porque creo que puede ser contraproducente y alérgico para mi marido que tiene psoriasis, entonces solamente le puse como un aditivo 2 gotitas de colorante para jabón verde. No se engañen, otra cosa que les iba a decir, no se engañen, porque algunas personas dicen, sí, pónganle colorante alimenticio. No,
No, yo al principio cuando estaba estudiando lo hice. Le puse colorante alimenticio. ¿Y saben qué me pasó? Fui a probar el jabón, a lavar mis manos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando el agua chorreaba de color celeste? Recuerdo clarito ese momento, así que no lo hagan. Es colorante específico para jabones. Ni siquiera el que viene para velas. Para jabones. Con ese no van a tener ningún problema. Sin embargo, yo creo que el aroma puede llegar a ser contraproducente y causar alergia a algunas personas. Así que ahora les voy a mostrar por qué es que yo les digo, no tenés molde. No le pongas, no precisa un molde comprado. Porque muchas veces en varios países resultan muy caros. Miren lo que yo hice. Acá tienen este jabón, a ver si lo logran apreciar ahí. Miren, miren qué lindo. Creo que mucho más lindo y mejor. Le di un toque de colorcito como para que se notara. Parece una flor. Es glicerina blanca. Le puse aloe también. Y le di un toque de color para que pudieran apreciar. Miren, miren qué belleza. ¿Saben con qué está hecho? Cualquiera lo puede hacer. Este es mi molde, miren. Un molde casero que yo creé especialmente para ustedes anoche. ¿Saben con qué está hecho? Agarré una botella de aceite, la lavé, la corté, corté la parte de abajo, me fijé si me gustaba el diseño, porque tenía otras que eran rectas, entonces no iba a servir como molde para jabón. Y miren esto, qué belleza, quedó un jabón perfecto. Así que no se preocupen, la que tenga ganas, consigue la glicerina, consigue su aditivo, le puede poner lo que sea, lo que quiera, según la preferencia que tenga para qué quiera ese jabón. Lo van a poder hacer perfectamente, no necesita comprar un molde, ya les digo. Este es de molde. Y este es el molde que creé para ustedes. Miren, los dos están muy buenos, pero este incluso, el casero, creo que quedó mucho mejor. Bueno, para hacerla corta, ahora lo que queremos es dedicarle este video especialmente para nuestra suscriptora Silvanita Almeida. Un abrazo, Silvanita, y muchísimas gracias. Silvanita nos mira desde el Ecuador, nos hizo un comentario muy bueno. Quería aprender a elaborar jabones, entonces este video está dedicado a ella. Y hay más, nosotras somos muy agradecidas, somos una comunidad pequeña todavía, no llegamos a los 300 suscriptores, pero confiamos en que muy pronto seremos más y más y más. Entonces ahora vamos a darle un fuerte abrazo a la distancia y un aplauso para nuestros suscriptores y que comentaron, no porque tenemos muchos más, pero que no han comentado, entonces no sabemos los nombres de ellos. Agustín González, Juli, Eva Morales, que nos mira de acá, desde Uruguay, Verónica Analía Sosa,
de Argentina, Alejandro Ibáñez desde Uruguay, Joana Sanabria, que nos escribió, nos hizo comentario desde Rocha, Uruguay, Pablo Chiribao desde Montevideo, Eugenia Insaurralde, Canelones, Uruguay. Y un saludo muy especial se lo dedico a mi hermana María Julia Vidirkian. Me hizo un comentario excelente, pero claro, ¿qué más puede decir si es mi hermana? Pero un abrazo fuerte y un aplauso para ella. Muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores. Gracias. Comenten, dennos un like. Suscríbanse si este video les fue de utilidad. Y en próximos videos los iremos saludando a todos aquellos que comenten. Por favor, nos dicen desde dónde nos están viendo, que a nosotros nos hace muy felices. La verdad, el propósito nuestro es compartir un rato ameno con ustedes, enseñarle un poco de lo que sabemos, porque como saben, este canal no es solamente de jabones, hay panes, va a haber velas, vamos a cocinar. Porque como ya, no les adelanté, ahora se los digo. Tengo una olla eléctrica que me hicieron de regalo para el Día de la Madre. Voy a hacer el unboxing y la estaremos usando próximamente. También tenemos una nafe de inducción. Así que con eso vamos haciendo crecer nuestro canal. Vamos a ir utilizando todo lo que tengamos a nuestra disposición, todo en pos de compartir un rato ameno con ustedes, y si les somos de utilidad, mucho mejor. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Bianca, saluda a nuestras amigas. Chao. Chao, nos vemos.